Bueno, chicos, acaba de ser publicada noticia nueva sobre el futuro de Victoria 3, y es que no solo tendremos un gran parche que va a cambiar todo, la diplomacia y el ejército, sino que vamos a tener un nuevo DLC. Acaba de ser publicada esta información ahora mismo. Os iba a publicar el último episodio de la serie de Cities Skylines, que es un juego que me ha gustado mucho. No creo que se merezca las reseñas tan negativas que está teniendo, la verdad. Pero bueno, a deciros verdad. Me siguen gustando más los gran estrategia, ¿no? El Victoria, el Heart of Iron, el Europa, el Crusader, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es lo que trae y al final os voy a poner el vídeo súper chulo que ha sido publicado por Paradox, donde, pues, aquí lo veis, ¿no? Donde bueno, se menciona todo, ¿no? Bueno, antes de nada, va a venir una gran actualización que va a ser gratuita, que eso, que va a cambiar la diplomacia, va a cambiar el tema del ejército, va a ser como Heart of Iron 4, pero un poquito más simplificado. Entonces, ya sabéis que he intentado traeros ese contenido jugando la beta, pero las betas al final es que están bugueadísimas, a mí se me bugueó mucho. Entonces vamos a tener que esperar hasta el 14 de noviembre, ¿vale? El 14 de noviembre, por ahí he leído que viene, por cierto. Va a costar entre 5 y 6 euros, ¿vale? 5 libras, $6, pues 5 o 6 euros. Y quien tenga la Grand Edition o el Expansion Pass le va a salir gratis, ¿vale? ¿Qué va a traer? Bueno, aparte de todas las mejoras que os he dicho, va a estar concentrado en, bueno, Colossus of the South en Sudamérica, y va a traer cosas, contenido flavor, ¿no? Como el reinado de Pedro II en Brasil, la República Brasileña, nos dice aquí populismo, desafíos, voy a ponerlo más grande que no lo leéis, desafíos a la oligarquía agraria en Brasil. También tema de Paraguay, creo. Sensibilización nacional, ¿vale? El tema de una cultura brasileña única, así como metas expansionistas para Paraguay. O sea que Paraguay se ve que va a ser también otra de las naciones más interesantes de jugar ahora. Tema de riquezas amazónicas, ¿vale? Nuevos personajes históricos, más contenido para el resto de países de Sudamérica. Parece que sobre todo va a estar centrado en Paraguay y Brasil, pero luego va a haber más contenido, ¿vale? No quiero alargar el vídeo sin necesidad. Ya sabéis que aquí vamos a estar cubriendo todo. En cuanto me haya familiarizado con las nuevas mecánicas, volveré a hacer una guía de Victoria 3 desde cero. Durará una hora y media, lo que dure. Pero por si alguno de vosotros, pues, quiere retomar el juego en ese momento, que sepa que haré una guía. No sé cuánto tardaré, espero tardar lo mínimo posible. Y bueno, y deciros que tiene muy buena pinta. Ahora por fin Victoria 3 va a estar en el estado en el que debería haber salido. ¿Vale? Va a ser un juegazo. Tengo plena fe en ello. Pues nada, chicos, os dejo con el vídeo. Muchas gracias por seguir el canal, que últimamente está yendo muy bien. Mañana vamos a comenzar una serie con Finlandia pasado mañana en Heart of Iron 4. Mañana acabamos la de Cities Skyline. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Dejo el vídeo del tráiler. Greetings, Victorians. In November, we celebrate 20 years of Victoria with some special surprises. First, the massive free update 1.5 will go live with reworked warfare, companies, local prices, and a lot more. This is the grandest update to military, economy, and diplomacy in Victoria 3 yet. And as a special surprise, we are announcing today the new region pack, Colossus of the South. This pack will be included as a bonus in the Grand Edition and the Expansion Pass. If you already own these versions, you will get this for free on November 14th. Colossus of the South is a narrative-driven pack centered around the Amazon River. Rich in culture and resources, South America enters the Victorian age with a lot of advantages. However, many challenges await these nations newly freed from European dominance. As they carve out their place in a new world, help them fulfill the promise of the Victorian age. We cannot wait to celebrate 20 years of Victoria with you. Right now, you can play the 1.5 open beta on Steam or check out the website for more news on Colossus of the South. We hope to see you on November 14th.